Bueno, hoy vamos a contestar un par de preguntas y también vamos a aprovechar para aclarar cosas relacionadas con la salvación, explicando la situación de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 que eran insensatas. Dice ese pasaje que está en Mateo 25, Mateo 25 a partir del versículo 1 en la Biblia. Dice que las 10 tomaron lámparas con su aceite. Las lámparas tenían aceite dentro. Solo que 5 de ellas, calificadas de sensatas, 5 de ellas tomaron aceite extra. Bien, hemos escuchado decir que no hay que tomar en cuenta todo lo que Jesús dijo sobre las lámparas y el aceite. Porque como esto es una metáfora, y en las metáforas se toma aquello que importa o que interesa o que tiene alguna relevancia. Pues en este caso dicen que esto de las lámparas aquí, el aceite, no tiene ninguna importancia, que no debe tomarse en cuenta. ¿Será cierto esto de que no debe tomarse en cuenta todo esto? Bueno, eso es un error, decir eso, enseñar es un error, incluso una blasfemia, porque lo que están haciendo al decir esto, al decir esto, no es más que contradecir y dejar a Jesús y a los apóstoles y a los evangelistas como mentirosos. Sí, están haciendo de Jesús una persona mentirosa porque están contradiciéndolo al enseñar que las lámparas con el aceite más el aceite extra no significan nada. Es una metáfora, eso no hay que tomarlo en cuenta. Uno se pregunta si todo lo que dijo Jesús, porque incluso detalla el tema este de las lámparas y el aceite extra, ¿no? Y lo explica. Uno se pregunta si Jesús dijo esto por decirlo, por rellenar su mensaje, por rellenar todo lo que estaba diciendo con algo que llamara la atención, algún gráfico, porque está muy bien explicada esta metáfora o esta parábola, como ustedes quieran. Lo verían y lo encontrarían en Lucas 12. En Lucas 12, nos vamos a Lucas 12 y encontramos que eso está explicado de manera clara. Y aquí nadie puede decir en Lucas 12 que esto es una metáfora y que por lo tanto no hay que tomar nada en cuenta y que por lo tanto salvo, siempre salvo, que es lo que pretenden hacer al desmentir a Jesús en Mateo 25 con el tema de las lámparas. Y leo en Lucas 12, el versículo 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso es una metáfora. Está hablando de lámparas. ¿Y cuál es la característica que tiene que tener una lámpara? Está hablando de lámparas. ¿Cuál es la característica que dice Jesús, que debe tener una lámpara? Debe estar encendida. ¿Por qué encendida? Porque tiene aceite. No importa lo que entendamos por lámpara aquí, si el Espíritu Santo o la palabra misma de Dios. No importa lo que quieras entender sobre el aceite extra que tomaron las vírgenes, si es palabra extra o el Espíritu Santo, la llenura, estaría en ese caso ya hablando de la llenura, el aceite extra que tomaron las 5 sensatas, estarían hablando de la llenura del Espíritu Santo. No dejarlo apagar, si eso es bíblico, eso es una doctrina. Pablo dijo que al Espíritu Santo se le puede entristecer, incluso hasta el punto de apagarlo, él lo enseñó, pero ¿por qué lo desmienten? ¿Por qué no lo toman en cuenta? Si no toman en cuenta estas cosas, tienen una doctrina errada, terminan elaborando una doctrina totalmente alejada de la verdad bíblica. Y la doctrina errada no salva, no salva a nadie. Decir cosas que no se conforman a la verdad no salva, al contrario, pierde. Eso te pierde, claro, por supuesto, eso te pierde. Sí, ese es otro tema en la Biblia, que la doctrina salva. No solo Juan 3:16, es lo que les han enseñado.
teniendo Juan 3:16, yo para qué necesito más, dicen muchos, erróneamente, falsamente. Bueno, ya Jesús aquí dice que las lámparas deben estar encendidas, pero lo ha unido a otra cosa, lo ha unido a que estén ceñidos vuestros lomos. Ceñidos, es decir, deben estar apercibidos, preparados, preparados para su segunda venida o nuestra partida de este mundo a la presencia de Dios. Debemos estar preparados. Pedro dice esto mismo, ahí en Primera de Pedro, si mal no recuerdo, el capítulo 2, cuando dice, estén ceñidos vuestros lomos. No, estén ceñidos o ceñido vuestro entendimiento. Entendimiento, hay que entender, hay que comprender las cosas. Si no se entienden de manera adecuada, si nuestro entendimiento no está percibiendo, discerniendo correctamente la palabra de Dios, podemos llevarnos sorpresas como está enseñado en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, especialmente el Nuevo. El Señor dice eso. En el versículo 36 de Lucas 12 se dice, y vosotros seis semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Eso no hay que tomarlo en cuenta. ¿No es eso mismo lo que se les dice o se dice de las vírgenes en Mateo 25, que estaban aguardando a que el esposo llegara de las bodas o a la boda, como quieran entenderlo en este momento? ¿No lo dice? Está repetido aquí. Eso no es eso que están enseñando, de que las lámparas, las bodas y el tema del aceite, no hay que tomarlo en cuenta. Es un engaño del diablo. Claro, a él, nadie más que a él le puede interesar esto. Y entonces dice aquí el Señor, estén aguardando a que su Señor regrese de las bodas, la segunda venida. Esta enseñanza, sea una parábola, que lo es, con una metáfora, que puede serlo, porque el vocablo lámparas representa tanto a la palabra de Dios como al Espíritu Santo, y el aceite, evidente, lógicamente, representa, según la Biblia, representa al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, las oraciones, etc. Bueno, pues el Señor dice aquí, están aguardando a su Señor, claro, está enmarcada esta narración en el escenario de la segunda venida del Señor. Y el Señor está dando las condiciones en las que debemos estar para entrar en el reino, preparados, que fue lo que se le dijo al final en la parábola de las vírgenes a cinco de las sensatas. Entraron porque estaban preparadas. Las otras cinco insensatas no entraron. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Estos señores, estos doctores, licenciados, grandes vacas sagradas, las llamamos por aquí, que arrastran multitudes, dicen que el vocablo preparado ahí no significa lo que quiere decir, sino que significa otra cosa, que siempre fueron salvos, estaban predestinados, por lo tanto entraron. Dios mío, van cambiando la semántica de las palabras en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. No se puede entender la Biblia si cambiamos la semántica de los vocablos. Preparado quiere decir eso, preparado. Pero no quieren enfrentar cómo se tiene que estar preparado, porque se dan cuenta que hay creyentes con el Espíritu Santo que lo han apagado, lo han entristecido primero, y después no han entrado. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas, estaban jugando con muchas cosas, coqueteando en este mundo, en la vida, en la iglesia, con un montón de cosas que desagradan al Señor. Y no estaban preparadas, y tendrían que aceptar que entonces la salvación se deja de alcanzar. No es que se pierde, porque esa no es la fraseología de la Biblia. La Biblia lo que dice y enseña es que se descuida o se deja de alcanzar. Se deja de alcanzar. Bueno, sed semejantes a estas personas que aguardan a que su Señor venga de las bodas, para que cuando llegue y llame, les abra enseguida. Claro, el Señor llegó allí a las vírgenes. También, aparte de aquí en Lucas 12, en Mateo 25, llegó el Señor. Las que estaban preparadas, las que tenían el aceite extra, se levantaron enseguida y estaban preparadas y abrieron, y le abrieron al Señor, y el Señor les abrió a ella la puerta. La puerta es sinónimo de entrada en el reino. A las otras, por no estar preparadas, por no hacer lo que el Señor enseña en
toda la Biblia, no entraron, no estaban preparadas, no estaban preparadas. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Otro vocablo es sinónimo, no igual, no sustituye, sino velando. Aquí se dice algo que hay que tomar en cuenta cuando se tiene la lámpara y se toma el aceite extra. Aquí en Lucas está dicho en Lucas, dice velad, velad. No se puede velar mientras se está distraído con tantos vídeos y películas y otros asuntos como hacen los creyentes hoy en día. Los creyentes de iglesia, estos que son miles que van siguiendo las vacas sagradas, que están pendientes de Rusia, Irán, no están pendientes sino de eso y Juan 3:16. Más nada, ya son salvos, siempre salvos. Y además, como enseñan falsamente que están predestinados y la predestinación no se pierde, ¿no? Porque claro, les han hecho ver y creer, les han enseñado un concepto errado de lo que es la predestinación, se sienten muy seguros y casi que se permiten cualquier clase de licencia, pero tienen que dejar a Harry Potter, porque a los creyentes les encanta esto de Harry Potter, los selfies, los vídeos, el señor de los ganchillos, de los anillos y las peleas que hay entre ministros y pendientes nada más de si va a caer un asteroide o será el planeta X. ¿O será que van a salir los gigantes, van a resucitar porque están enterrados en las rocas? Y muchas de estas cosas son ciertas, pero el Señor ya lo dijo en Lucas 21 también. Vendrán diciendo estas cosas, sí, está registrado. Y el Señor dice que cuando vinieran todos estos maestros diciendo, el tiempo llegó, la venida del Señor ya está aquí, no le sigáis, sí, el Señor lo dijo allí en Lucas 21, los primeros versículos. El Señor dice, no sigas a ese Señor, ni al otro. Pero, lamentablemente, estaba también profetizado que sí, que la mayoría seguirían a esos maestros. Pues bien, bienaventurados, versículo 37, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso es, hará que se sienten a las mesas. Es lo mismo que está dicho en Apocalipsis 3 cuando se habla de que Cristo está a la puerta de la iglesia. Sí, a la puerta de la iglesia tocando. El que abra, él entra y cena con él, y el que no abra, se pierde. No sirve decir que bueno, no pasa nada porque están predestinados. Eso no es lo que enseña todo ese pasaje, pero bueno, ya lo muestra. Bueno, versículo 38. Y cuando venga a la segunda vigilia, y cuando venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El Señor no dijo cuándo. Más bien pensamos que el Señor habló de las señales, pero también dijo que la retardaría su venida la retardaría. Él dice aquí, no es ni a la primera, no sabes si es a la segunda o si es a la tercera. Se podrá saber el momento, el tiempo. Incluso de hecho, pensamos que sí, que estamos ya en los días finales, no en los últimos tiempos, no, en los días finales, como está dicho en 2 de Timoteo 3. Hay un vídeo nuestro que lo explica por ahí. Bueno, y el versículo 39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a la o a qué hora el ladrón ha de venir, velaría, lo vuelve a decir, ciertamente, y no dejaría minar su casa. Bueno, nadie sabe exactamente cuándo, aunque todas estas personas van poniendo fechas. Bueno, muchos de ellos van poniendo fechas, y cuando fallan, vuelven a poner otra. Y dicen, bueno, eso no importa. Pero si ese es uno de los factores que identifica a un falso profeta.
Pero estos creyentes de hoy en día no se guían por la Biblia. Cuando sus líderes, sus pastores fallan en algo, como el de las trompetas, y el otro, el de la piedra, el del asteroide, el otro mesiánico que también dijo que en el 2009, después 2012, después 2015, después 2016, 17, y han fallado en todas esas fechas, y son personas que arrastran multitudes, y que parecen muy serias, y son profesionales. Imagínate. Bueno, el Señor no se equivocó cuando dijo que eso iba a ser así. Entonces, todos estos señores se equivocan. Las personas que les escuchan, que asisten a sus conferencias, dicen, bueno, no importa, yo le sigo porque me agrada el hombre. Sí, me agrada. No tienen en cuenta que se ha equivocado, que es un falso profeta. No importa que esgrima la palabra de Dios. Puede ser como Balaán, que era un profeta de Dios, descarriado. Era un profeta de Dios, pero se descarrió, como muchos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, se habían descarriado. Bueno, no les importa. Ellos siguen a estas personas y se vuelven a equivocar y enseñan doctrinas erradas que van corrigiendo, se van retractando de los errores que han dicho, pero les siguen, ¿no? Como aquel cuando le preguntaron, oye, el libro de la vida y cómo es esto que uno puede ser borrado y si uno mancha las vestiduras y uno no entra. ¿Y cuál fue la respuesta de este señor al que siguen, casi es de los que más siguen? Dice, bah, te vas a poner con eso ahora. No, hombre, todos entramos con algún pecado. No pasa nada. No les dejamos seguir hablando. Tengan cuidado, porque habrá muchas sorpresas en aquel día. Nadie sabe en qué clase de juicio va a despertar. Si en el de los que entran o en el juicio de los que van a ser condenados. Nadie lo sabe. Esperemos aquel día. Bueno, él dice aquí, claro lo está diciendo, dice, si el amo de casa, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría. Claro, si yo lo supiera, es que lo estamos esperando con la escopeta en la mano. Pero como no lo saben, se descuidan. Y el vocablo usado aquí es dejan minar sus vidas. ¿Por qué niegan eso? Eso no es una metáfora, ni es una mentira. Eso hay que tomarlo en cuenta, todo lo que el Señor dice aquí, que es lo mismo que está en Mateo 25, sobre las 10 vírgenes. Minar significa, deja minar su vida, la deja degradar. Deja degradar su vida espiritual y moral. Se va enfriando, pero es que el Señor lo dijo. Se va volviendo tibio, el Señor lo dijo Juan, lo dijeron todos. Sí, y eso no se nota, ¿eh? Eso no se nota, porque no es necesario, no está diciendo que es necesario que el creyente se vuelva groseramente carnal. Esa no es la idea tampoco. La idea es que no hizo lo que tenía que hacer, velar celosamente, vigilante, fuera vídeos. Por eso el Señor lo dijo, corta con esto, corta con aquello, corta con lo otro. No sea que caigas. Nadie puede caer si no está en un escenario donde su posición es una posición de privilegio. Si no está bajo la gracia de Dios, ¿de dónde va a caer si no está bajo la gracia de Dios? En la salvación no tiene de dónde caer. Caen los que estamos arriba, caemos. ¿Eh? ¿Y quiénes tienen que cortar una mano o un pie? Otra metáfora. O sacar un ojo, los creyentes. ¿Para qué? Para que no caigan. Saca tu ojo antes de que caiga. Eso está en Mateo, está en Lucas, etc. Por eso se dice, entra por la puerta estrecha y sigue el camino estrecho. Es que la Biblia lo dice en todas partes, ¿no? Y aquí el vocablo minar es ese vocablo que habla de una persona que se va lentamente, poco a poco, en un proceso muy largo a veces. Toma 10 años, a otros les toma 15, 20 años, ¿no? A otros les toma menos, en 3 años ya están degradados, ya se sientan a ver las novelas, ya siguen viendo vídeos de magia, porque esto de Harry Potter les encanta a los creyentes, y todo el mundo, la cultura esta que rodea a Harry Potter, y otros vídeos similares, otras historias similares a estas, ¿no? Otras sagas, en fin, así que dejan minar su vida poco a poco, y las cosas ya no les parecen tan malas. No les parece mal esto, aquello, lo otro.
no les parece mal estar siguiendo a este, siguiendo al otro. Bueno, no es mi responsabilidad, dicen algunos. No, si es tu responsabilidad, eres corresponsable de oírle, de seguirle y mantenerlo. No estás siguiendo el verdadero evangelio. Y eso se te tendrá en cuenta en aquel día. Se te tendrá cuenta en aquel día. Bueno, dejan minar. Vosotros pues también estad, lo dice, preparados. Es lo mismo de las vírgenes. No estaban preparadas. Aquí lo está diciendo. No estaban preparados. Vosotros estad preparados, ceñidos, las lámparas encendidas. Sí, sí, sí. Velando, los lomos ceñidos, apercibidos. Ceñid vuestro entendimiento. Eso es doctrina. Estos creyentes de hoy en día, no estoy hablando de creyentes jóvenes, son todos de todas las edades, desde 20, 25 hasta 60, 70 años, son todos iguales. Es un fenómeno que hay sobre la tierra en este momento. No perdona clase social, ni edades, ni nada. Hay regiones del mundo, continentes, que son los peores también. Bueno, esta misma historia vuelve así, tal cual, de este mismo señor. Preparados, con ese vocablo, preparados, está también en Mateo 24, no solo Mateo 25 acerca de las vírgenes, sino cuando en Mateo 24 el Señor ya se mete en el escenario propio de su revelación, de su manifestación, mejor dicho, en su segunda venida, lo dice también, hablando de este mismo siervo. Lo leemos y con ello terminamos, para no hacerlo tan largo. Allí Mateo 24, dice el versículo, dice, velad, versículo 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No lo sabéis, otra vez lo dice, nos dio señales, nos dijo más o menos la época, los días finales, pero no sabemos exactamente la hora y el día preciso, el número del día, el nombre del día, no lo sabemos. A pesar de que esta gente va poniendo fechas por todas partes. Entonces dice, pero sabed esto, que si el padre de familia, repite lo mismo que estaba en Lucas, supiese a qué hora va a venir el ladrón, velaría, claro, velaría. ¿Y qué pasa si no velo? Pero es que yo soy salvo, siempre salvo, yo soy predestinado. Pero si no velas y no estás preparado, no entras, no reúnes las condiciones necesarias para entrar, claro, no las reúne. Es que la salvación no solo es una posición, justificados por la fe, somos justificados por la fe, no nos podemos autosalvar, por muy religiosos que seamos. No podemos, somos justificados por la fe. Y el Señor nos pone en una posición, nuestra posición, eso que tanto se dice, de salvos, que nos mira a través de la sangre de Jesús, si eso es así. Pero esa es tu posición, no tu condición. Tu condición puede cambiar. Estás llamado a ser completamente santo, completamente santo. Si no, nadie verá a Dios. O sea, conocemos ese pasaje, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Ah, bueno, sin fe quiere decir. No, no cambian los vocablos, Dios mío. No está diciendo sin fe. No está diciendo los que son predestinados. Está diciendo sin santidad. Analícese eso. Eso es hacer exégesis. Y cuando se empieza a ver eso de esa, bíblicamente, y se estudia ese tema, que toma mucho tiempo, eso no lo puedes averiguar viajando por los blogs, ni viajando por las redes sociales. A través de las redes sociales nadie puede hacer teología, nadie puede formular la doctrina correcta. La doctrina correcta se formula cuando una persona se mete en los libros, no en los blogs, no en YouTube, no en las redes sociales. ¿Qué dice este? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el de más allá? ¿Qué nuevo mensaje hay hoy? ¿Qué soñó este? ¿Qué soñó aquel? Este soñó esto, otro. Aquí soñaron, por acá otra cosa. Bueno, yo me quedo con este, rechazo aquello. Así vas a saber la verdad. Libros de texto al lado de la Biblia, unos cuantos años, y después de esos cuantos años tendrás toda la vida para seguir averiguando y corrigiendo la doctrina. Viajando por las redes sociales no vas a formular la doctrina ni a saber qué creer. Creerás lo que esté de moda.
Entonces, pero sabed, bueno, que si el padre de familia, repito, supiese, no dejaría velar, no dejaría minar, estaría velando, ¿eh? Entonces, tu condición espiritual tienes que cuidarla, porque por muy predestinado, por muy justificado que estemos, si nuestra condición es deplorable, hemos entristecido y apagado al Espíritu Santo, no entramos. Bueno, por lo tanto, también vosotros estad preparados. Se lo está diciendo aquí en Mateo 24 ahora. No solo Mateo 25, no solo Lucas 12, sino que aquí en Mateo 24 lo vuelve a decir, en el marco y en el escenario de su venida. Cuando toma a uno y deja al otro. Dos estarán en el campo, dice. Uno es tomado, el otro es dejado. Dos estarán en una cama durmiendo. Uno será tomado, el otro será dejado. No estamos hablando de eso ahora. Pero es el arrebatamiento, es su venida. Y dice, no estaba preparado este señor. No estaba preparado. Por lo tanto se quedó. Era un siervo. No estaba preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no nadie piensa, ¿no? Más abajo, el versículo 40 y 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Es un siervo y prudente, pero tiene que ser fiel, tiene que ser prudente. Al cual su Señor puso sobre su casa, era salvo. Es que el Señor pone a los visitantes. Es que el Señor pone a los visitantes como siervos. No, hombre, no. Por Dios, enseñan. Puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre su casa para que le dé bailes? Para que le dé danzas. Para que le dé sueños, visiones. Le anticipe ya el día y la hora. No, Señor, el alimento. El alimento es doctrina, que tiene que ver con la persona de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre. Como decía Pablo, todo lo tengo por basura, para hablar en lenguas. No, hombre, no. Todo lo tengo por basura, para ver si alcanzo aquello de lo que fui asido. Y llego hasta el final. No estamos haciendo la exégesis de eso, que ya lo haremos en un video próximamente. Sino que todo lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento y la madurez en Cristo Jesús. Quiero conocerlo, solo quiero saber de Jesús. Estas personas saben muy poco de Jesús. Saben muy poco. Bueno, el alimento es la Biblia, es la doctrina. Eso mismo está dicho en Mateo. Vuelvo a Lucas. Está dicho en Lucas 12 también. Porque allí se habla del siervo infiel, y se dice eso también, se habla del alimento. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera. Pero él estaba esperando, lo que pasa es que dijo que tarda. Él estaba esperando, pero se cansó, como se están cansando estos de tantos anuncios que han hecho de su venida y resultaron en un fracaso. Y la gente dice, se pregunta, bueno, pero fallaste, y ahora otra fecha, y ahora otra, estoy cansándome de todo esto. Como aquel de la historia, ¿no? Viene el lobo, el lobo nunca vino. ¿Y cuándo vino? Cuando ya estaban cansados de esperar. Vendrá el Señor de aquel siervo. Ahora en Lucas 12, no es Mateo 24. A la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Y lo pondrá con los infieles. Porque se descuidó. Se dedicó a comer. A pegarle a los creyentes. A sus congéneres. Se dedicó a eso. Entiéndase esta figura. No significa que el pastor, el sacerdote, el obispo, el diácono, el maestro se puso a la puerta de la iglesia a practicar boxeo con los creyentes y llegaba borracho cayéndose al púlpito, que eso también ha pasado. Pero la figura no está hablando de eso, sino de una persona que se descuidó, se volvió contestataria, un siervo, un pastor que se volvió contestatario, agresivo,
Empezó a caer en la gula y a olvidarse de su responsabilidad. Y lo dice, pondrá su parte. ¿Con quiénes? Bueno, con los que no van a recibir premios. Puso la parte de este siervo que sabía cuál era la voluntad de Dios, pero no la hizo. La pondrá, bueno, no recibirá premios, como dicen estos, ¿no? Estas vacas sagradas dicen eso. Dice, bueno, no recibirá premios, pero entrará, no pasa nada. Tranquilo, te desvistan como quieran, pueden danzar, bailar, etcétera. No, no va a perder premio, es que no entra, lo está diciendo, lo castigará duramente y pondrá su parte con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Está calificado también de hipócritas, con los hipócritas. Bueno, pues los que decían, los que eran, los que fueron llamados, elegidos, y se descuidaron. ¿Cómo escaparemos nosotros? Decía Pablo en Hebreos 2. Si es que Pablo escribió esta carta a los hebreos, que yo creo que sí, pero es igual. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan grande? ¿Cómo escaparemos? Sí, escaparé de los premios, no, ¿cómo escaparás de ser condenado? Es lo que Pablo está diciendo allí. Pondrá su parte con los infieles, como dijo el Señor. Y con esto termino. El que en mí no lleva fruto, lo corto y lo echo fuera, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, que es lo que está dicho por aquí también, con respecto a esto. Echado allí fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, no significa realmente el infierno. Sino, bueno, debe ser que en una situación triste, pero al final, Dios mío, ¿qué hacen? Cuando esa expresión, el llorio y el crujir de dientes, es una referencia a los que están condenados en el infierno. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Claro, siguen fiel y ciegamente, a veces, el cuerpo doctrinal de una denominación. La denominación que primero llegó a tu vida. Si eres de los solo Jesús, es porque ellos son los primeros que llegaron a tu vida. Si eres testigo de Jehová, es porque ellos fueron los primeros que llegaron a tu vida. Si eres adventista, es porque los adventistas fueron los primeros que llegaron a tu vida. Entonces tú sigues fielmente eso porque quedaste modelado, quedaste con esa impronta. Y para que lo entiendas un poquito mejor, imprenta, esa marca de esa denominación. Y luego se llevan por los libros que escribieron los fundadores de esas sectas, como los calvinistas, igual, ciegos, pero de los más ciegos que hay, los calvinistas. Y los arminianos igual, que no soy arminiano, ni soy calvinista tampoco, ni Agustín, no, ni nada de esto. Leo la Biblia y la creo tal cual me la encuentro. Y a partir de ella formo el cuerpo doctrinal. A partir de ella, bueno. Así que eso es lo que pasa. Terminan creyendo lo que estas denominaciones enseñan sin hacer la exégesis de la Biblia. La leen un poquito, pero ya tienen la interpretación porque se las han dado previamente. Y cuando van a un versículo, por ejemplo, como estos pasajes, ¿van a respetar lo que se dice claramente? No, van a seguir creyendo lo que les enseñaron en los libros del fundador. Eso no honra al Señor. Eso tergiversa la verdad. Por una parte, termina negando al Señor y a su sangre, como hacen muchos, ¿no? Que lo ponen como un arcángel, que lo ponen como cualquier otra cosa. En este video no estamos hablando de eso ahora. Ya hemos colgado algunos donde sí hablamos de eso. Así que no le hagan caso a estas personas que van diciendo que esto de las lámparas y el aceite, pues no hay que tomarlo en cuenta cuando se les menciona a las 10 vírgenes. No, sí hay que tomarlo en cuenta. Todo. Particularmente en esta parábola de las 10 vírgenes, que es muy corta, hay que tomarlo en cuenta todo. En esta, todo. Sí, señor. ¿Quién dijo que no? Un señor que se levantó por ahí. ¿Cuándo? En la época 24. De la Reforma. Respeten la palabra de Dios. Y en aquel día no se arrepentirán. No se arrepentirán de haber seguido fielmente, ciegamente, el texto bíblico. Si aparece un señor de estos, una vaca sagrada que dice, bueno, ese vocablo, esa palabra, esa parábola, esa metáfora,
esa hipérbole o esa frase no dice lo que quiere decir. No le crean. No le crean. Antes bien, pídanle explicación de dónde sale eso. ¿Por qué dice eso? Y entonces, ¿qué quiere decir eso que está escrito? ¿Y cómo lo compagina, cómo lo coordina con el resto de la Biblia? Dios mío, ¿qué están haciendo? Se van a perder. Porque la doctrina sí salva. Sí salva. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás. No, no te salvarás de la crisis. No es la crisis económica, ni política, ni social. Te salvarás de la condenación. A ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Pedro, primera de Timoteo, creo que el capítulo 4, cerca del versículo 14 o 16, por ahí. Que el Señor los bendiga.